Hola, bienvenidos a tu cocina, mi cocina, nuestra cocina. Ahora les vengo a preparar una rica sopa de arroz. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser los siguientes: una taza y media de arroz, dos jitomates, un pedazo de cebolla, sal al gusto, dos dientes de ajo, un grande y un pequeño, y sin faltar una cucharada de Knorr suiza. Ya luego les enseño el siguiente paso. Pues aquí están los ingredientes que vamos a necesitar. También tengo una taza de vegetales y ya mi cebolla, el ajo, ya lo tengo muy bien finamente picado y el jitomate. Ahorita les muestro el siguiente paso. Pues yo aquí puse dos cucharadas de aceite y mi aceite ya está caliente. Y ahora voy a mover para que no se vaya a quemar. Aquí nuestro arroz está agarrando ya un doradito y está empezando a dorar. Ya según como lo queramos de dorado, pero a mí me gusta doradito así como así bien tostadito. Pues aquí mi arroz ya está dorando, miren. Ya depende cómo lo quieran de dorado. Pero yo así lo quiero en este término que está ahorita. Y aquí le voy a agregar el ajo. Yo lo piqué, el ajo va picadito. Porque suelta tan buen sabor así doradito aquí en el. Y luego le ponemos la cebolla. Yo la verdura se la piqué el jitomate y la cebolla yo la piqué porque me gusta como el buen sabor que agarra así picadito. Pero es opcional, ustedes si deciden molerlo como ustedes quieran, está bien, nada más que, no sé, a mí me gusta como que así me gusta más. Agarra otro sabor más bueno. Miren. Yo aquí reservé jugo de pollo. De un mole que hice hace ratito. Y aquí le vamos a poner lo de una parte de arroz, dos de agua. Y ponemos el consomé. ¿No les gusta mi sartén del Royal Prestige? Miren nomás. No se crean, estoy jugando. Tapamos y bajamos un poquito el fuego. A fuego medio. Ya luego les muestro cómo quedó nuestro arroz. Miren, este arroz ya está hirviendo. Ahora vamos a poner los vegetales en este punto.
Y vas a mover un poquito, un poquito. Y tapamos. Y bajamos el fuego un poquito. Y hay que estar al pendiente a estar revisando a ver cómo va nuestro arroz. Regreso. Pues así quedó. Así quedó nuestro arroz. Vamos a probar a ver cómo nos quedó. Y vamos a acompañarlo con este rico, mole. Miren, qué delicia. Miren nada más qué ricuras. Pues ahora vamos a probar esta delicia de arroz. Miren nada más. Bien rico. Bien sabroso. Te invito a que lo prepares. Bien, te prepares unos costillitas de puerco con ese arroz, este molecito de pollo. Le va con muchas cosas, con un caldito de res. Está bien sabroso. Los pasos ya te los dije ahí paso a paso en el video. Espero que lo prepares. Y también te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo estás. Y también que compartas los videos en tus redes sociales y le des like. Para que así mismo te motives a seguir subiendo más recetas. Gracias por todo su apoyo. Gracias porque cada día somos más. Saludo a todas esas personas que me siguen. Gracias por verme. En todos los países que me han mandado saludar, muchas gracias. Y pues ya saben, como digo yo, porque con alondra y con amor, todo sabe mejor. Y hasta el próximo video. Adiós.